dicho las feministas. Cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género. Y la foto de ayer, donde no está la candidata de Morena invisibilizándose, para mí es una afrenta para las mujeres veracruzanas. Y para las que hemos luchado. Porque se dice fácil hoy ser candidata en Veracruz o en el país. Se dice fácil que vamos a llegar a un momento histórico y lo será, sin duda, con una mujer presidenta. Pero ha significado el esfuerzo de muchas generaciones que hemos peleado y pegado esa barrera de cristal para poder estar en esos espacios. Y nuestra lucha ha sido por ser visibles. Porque el mundo de la política no sea patriarcal, no sea de hombres. Y ayer la foto era de dos hombres y la ausencia de una mujer. Eso ya no le da la credibilidad, ni siquiera la validez a los argumentos de que nos va a representar a las mujeres, y mucho menos que va a representar a las mujeres veracruzanas, que como estas dos que están aquí sentadas a mi lado, representan tantas luchas y tanto esfuerzo, y por quien pido un gran aplauso. En México, una república en la que está en riesgo la libertad. En mis recorridos que he hecho por el país, la gente me dice, es que nosotros también vivimos los cautiverios, la cárcel, de otra manera. Porque no podemos salir de nuestras casas, porque nos da miedo que nuestros hijos salgan. ¿Qué libertad va a haber el día de la elección en comunidades enteras que están tomadas por el crimen organizado? ¿Qué libertad tenemos si no podemos vivir sin miedo? Y un México de solidaridad, de fraternidad, que es la otra característica de la República. Cuando nos han polarizado, nos han dividido entre hermanos y entre hermanas, nos han dividido a las mujeres, que antes nos dábamos la mano y el brazo y no importaba partido político, ni organización social, ni ideología, luchábamos juntas y fuimos avanzando por nuestros derechos, por tener una vida libre de violencia, por garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por la paridad. Hoy esto es impensable. Y han sembrado el odio que hoy están cosechando. Yo no comparto cuando la gente les grita fuera de un restaurante o de un aeropuerto. Pero eso es lo que han sembrado ellos, ese odio, esa polarización. Ya no podemos seguir por esta ruta y por eso creo que nos toca a todos ponernos la capa de héroes y de heroínas, de patriotas. Morelos en los sentimientos de la nación dijo algo y puso algo que lo tenemos encarnado. La soberanía emana del pueblo. Voto libre. Y ese pueblo ha decidido depositar su soberanía en tres poderes. Independientes uno del otro, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy está en riesgo esa división de poderes y nuestra república. Está en riesgo nuestra patria, que es madre, que es mujer, que cobija a todos por igual y a todas por igual. Y entonces, llegó el momento. El 2 de junio es la cita, es la fecha. Después, no habrá un después. Si no asumimos esta tarea de defensa de la patria, de ser patriotas, de ser los héroes y las heroínas de nuestra propia historia, de hacerle justicia a las madres buscadoras, que lo único que tienen es una pala en las manos para buscar a sus hijos. Hacerle justicia a todas esas madres cuyos hijos e hijas murieron por un manejo criminal de la pandemia y acabamos de conocer el informe de la Comisión Independiente y el Estado, la entidad Ciudad de México que mayor muertes, número de muertes tuvo y que peor manejo tuvo de la pandemia fue la ciudad que gobernaba hoy la candidata de Morena,
y que nos dio ivermectina a los que vivíamos en la capital.